Hola, muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria. Estamos en un programa más de Estudiantiles al Aire. Es un proyecto radiofónico desde el Departamento de Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Síguenos cada martes en punto de las 12 como este día, aquí en esta transmisión en la radio universitaria en la ciudad de La Paz. También recuerda que estamos transmitiendo por este canal de Facebook en Comunicación Radio UAPS. Y claro, por supuesto, a nuestros radios escuchas, les pedimos que se mantengan aquí en el 1180 de amplitud modulada o también acompáñennos por las plataformas mixlr.com/radio UAPS o en Radio Garden. Sintonicen el 1180 de amplitud modulada y pueden ver todos estos programas que tenemos para ustedes en Comunicación Radio UAPS. Y claro, esta tarde, pues estoy aquí conduciendo el programa, me toca como parte del acompañamiento del Departamento de Servicios Estudiantiles, Miriam Bautista, a sus órdenes, y el día de hoy tenemos una invitada especial para este programa, que es la estudiante Olga Lidia Manso González, de la licenciatura en Administración de Agronegocios, que está ella en la Extensión Académica de Guerrero Negro de la Universidad, y quien nos abordará en esta pequeña entrevista, pues su experiencia de participación en su proyecto de servicio social, el cual realizó en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, Revivi, que está este proyecto, por cierto, ya registrado y concretado en el Departamento de Servicios Estudiantiles, titulado Proyecto de Servicio Social, Rescatando el Campo Mexicano en la Reserva de la Biosfera de Vizcaíno, ubicado en el municipio de Mulegé. Muy buenas tardes, Olga. Buenas tardes, doctora Miriam. Muchas gracias por la oportunidad. Pues, ante todo, pues, gracias por el espacio y, pues, adelante respecto a la plática. Claro. Es muy grato platicar sobre el conocimiento y lo que poco a poco se nos está ampliando sobre las áreas naturales protegidas, que realmente ahorita lamentablemente hay puntos donde se está viendo problemas de desigualdad, cambios climáticos, diferencias de culturas, y pues todo eso cabe destacar dentro de la labor del servicio social que hacemos los estudiantes para poder concientizar a las futuras generaciones. Y qué mejor que desde el campus universitario, que mandamos un saludo a toda la gestión administrativa que también hacen posible que se realicen este tipo de proyectos de verdaderamente pues mucho impacto comunitario y ambiental, que luego a veces no se logra todos esos entramados, ¿no? Entonces, Olga Lidia, ¿te parece si ya empezamos más bien con esta parte de presentarte también? Porque es un orgullo para la universidad, primero que nada también, contar con la distinción de que estudiantes puedan integrarse a proyectos muy fortalecidos, como es esta vinculación con la CONAM y la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno. Así que primero platícanos, ¿quién es Olga? ¿Vives allá? ¿Eres radicada? Un poquito para conocer de ti, cómo llegas a esta universidad, obviamente, y justamente luego cómo encuentras este proyecto de servicio social. Muy bien, pues básicamente, pues en pocas palabras, soy una mujer dedicada a lo que quiero y hago. Soy alegre, optimista, valoro y amo a mis seres queridos. Tengo actualmente 39 años de edad, soy originaria de Sonora, me crié en Tijuana, y algo que me gusta mucho de mi persona, que me ha formado, es las temporadas o los espacios que se daban mis papás para llevarme a vacacionar al Valle Mexicali. Mis papás se criaron en Mexicali y ellos pues tenían un pequeño rancho familiar, y pues ellos pues característicamente pues viniendo de allá pues ellos sembraban algodón, maíz, y pues
dentro de ello, pues yo observaba pues todas las plantas, me encantaba andar entre los surcos con las chivas, las vacas, pues ya creciendo yo pues me di cuenta de la insuficiencia del valor que se le da al trabajo de los productores. En este caso, en esas fechas de los 90s, estaba en un auge lo que es el algodón allá en Mexicali, pero pues ahorita en la actualidad ya la cosecha de algodón pues ya no se hace manualmente, se hace por maquinaria. Pues también el maíz pues es a nivel pues república, pues siempre ha visto esa diferenciación entre los compradores, el tipo de materia que se utiliza para poder darle el valor al consumidor que realmente está consumiendo un producto seguro y nutritivo. Y pues es algo que a mí me llamó la atención, me inspiró para hoy por hoy estar estudiando la carrera de administración de agronegocios. Y pues, ¿qué le puedo decir? Que pues poco a poco pues he adquirido el conocimiento y dentro de los temas que me han dado a crecer los maestros, me llama mucho la atención y me marca mucho la pauta sobre la producción de la agricultura que todavía no es óptima, todavía estamos un poco en esa tradición antigua donde todavía se utilizan productos químicos, no se lleva un control eficiente del agua, la producción se altera el producto. Entonces, todo eso afecta tanto para la planta como para el suelo donde se está germinando ese producto. Y es algo que aquí llamémonos aquí en Guerrero Negro, donde yo actualmente estoy radicando, pues es un área natural protegida, la cual pues se caracteriza por ser una zona desértica con poca lluvia, la cual pues tiene ese punto de importancia de la conservación de los recursos naturales. Y pues otro punto sería la práctica y la forma para en mi caso, en mi estudio, la recopilación de la información referente a esos temas. No sé si tenga alguna Sí, otra no, qué pregunta. bonito recorrido nos dices por la parte de tu persona íntima, ¿no? Entonces, muchas gracias por la apertura y por platicarnos también esa parte tan privada, pero tan importante porque es lo que detona siempre pues nuestros sueños o hacia dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, gracias también por esa apertura tan privada. Y lo que te comentábamos también a continuación para nuestros radioescuchas, para que conozcan sobre el proyecto o el camino, que también puede ser un ejemplo para ellos, por ejemplo, estudiantes que vayan a hacer su servicio social este año o el próximo, perdón, es entonces cómo llegas a este proyecto tan bonito de servicio social con la Revivi. Es decir, tú fuiste como acercándote a una serie de catálogos donde te mostraban los proyectos de servicio social o viste más bien una convocatoria. Pues básicamente, pues llegó esa indicación que ya teníamos esa validación para poder acreditar el servicio social. Los estudiantes, para poder generarse ya un punto trunco para poder entrar a la titulación, tienen que acreditar un 70% de sus créditos. Los cuales pues
Pues yo ya había cumplido en el año pasado, o sea, el semestre pasado, y pues nuestra encargada, la maestra de servicio social, la maestra Jocelyn, nos dio la pauta para que verificáramos dentro de las instituciones o empresas para poder tener esa amplitud de qué era realmente lo que queríamos laborar o conocer. Entonces, pues como yo ya tenía ese conocimiento de que estaba la reserva, tengo conocidos, familiares que trabajan ahí, incluso pues yo he tenido esa oportunidad de tener ese contacto con su trabajo de ellos. Y pues me llamó la atención básicamente y pues yo fui, me ofrecí, les comenté que pues ahorita pues estoy estudiando en la universidad y actualmente pues tengo la oportunidad de hacer mi servicio social. Me llama la atención por todo lo que he visto que ustedes hacen, la guarda que hacen sobre los animales, la concientización, la apertura para que otras personas adquieran el conocimiento, la práctica técnica, llamémonos en proyectos que son para mejora de la comunidad o de otras localidades. Entonces, pues de ahí yo esperé porque hay un proceso dentro de la universidad que la institución o la empresa tiene que dar de alta la unidad receptora y ya mediante eso yo tuve que entrar a la página del CIA. Y ya en el CIA, pues yo estuve revisando y hasta que ya estaba dado de alta el proyecto de Rescatemos el Campo Mexicano, pues yo ya me inscribí y pues ya fue como inicié a hacer mi servicio. Muy bien. Y entrando ahí, entonces, ¿ya tuviste un vínculo con ciertas personas? ¿Podrías platicar entonces cómo inicia la coordinación del proyecto? Es decir, con un investigador, una investigadora, el responsable, ¿quiénes fueron tus primeros, pues, guías, tutores del proyecto? Y dos, pues, ¿cuáles fueron las tareas básicas, principales que te dieron? Pues mire, directamente trabajé con la encargada de educación ambiental, la maestra en ciencias, Elsa Margarita Leal Mora, y el jefe del proyecto del servicio social, que es el subdirector de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, el ingeniero Celerino Montes García. Esto fue como un enlace o vinculación con todas las áreas. Cabe destacar, pero más tuve más apoyo en lo que es en el área de monitoreo y PROCODES con el biólogo Óscar Javier Salazar Méndez, el biólogo Noel López Paz, con el técnico operativo Gabriel Zaragoza Aguilar y el profesional ejecutivo Javier Reyes León. Por mencionarles solamente algunos de los puntos que realmente a mí me amplió, porque yo, la verdad, yo no tenía en mente que había manglar aquí. Y entonces, llegó un día de los humedales y pues me dijo, no, pues haz una actividad referente a eso. Entonces, pues con ellos tuve esa apertura para pues dar ese reforzamiento del tema del manglar en los procesos de la siembra, el beneficio que tiene en este punto ellos siembran el mangle rojo dentro de la reserva, los cuales pues cabe destacar que son fuentes de oxígeno y aparte es un área de aprovechamiento de las diferentes especies que hay ahí o que se resguardan, solamente para destacar las diferentes especies que se alimentan ahí, la almeja callo de hacha y otros como varias especies de pesca de escama. Todo esto se hace en la comunidad del Dati.
es un ejemplo de lo que a mí me resalta mucho de eso, porque yo me da risa, pero yo decía, bueno, pues, ¿cómo va a haber manglar ahí? Es un lugar desértico, no hay agua, casi no hay agua, y me dice, no, pues sí, sí hay. Qué bonito. Pero claro, pues con el trabajo de campo, siempre es sí. Nada como ir a conocer las áreas. Bien, entonces, pues creo que el primer impacto tuyo, me imagino, fue lo visual, que estaba muy claro, la atracción de ver el ecosistema de ahí, o conocer a más amplitud de especies, ¿no? Que entonces, ya que nombraste lo del dátil, iba para allá justamente, ¿qué comunidades fuiste entonces interviniendo según el proyecto de servicio social? O si más bien el proyecto, entiendo, ya estaba determinado para trabajar en ciertas comunidades, ¿no? Pues prácticamente se dio en diferentes comunidades, pero yo estuve un poquito más enfocada en el área de educación ambiental. Las localidades que estuve trabajando, pues fue dentro de aquí, de la comunidad de Guerrero. Fueron dos primarias, la David Alfaro Siqueiros y la Ángel Ford. En la comunidad del Vizcaíno solo fue en el rancho agrícola San Enrique, en Gustavo Díaz Ordaz, en la comunidad de Gustavo Díaz Ordaz. Otra comunidad es el Jesús María, en la cual ahí estuvimos interactuando con los muchachos del CICETE, del bachillerato, con temas referente a la área natural protegida, la flora y fauna. Y por último, la comunidad de San Ignacio, tuvimos enlace sobre especies exóticas en la primaria Vicente Guerrero, y también tuvimos enlace para que ellos vinieran y tuvieran esa guía sobre lo que son los amargos y una guía sobre lo que es la exportadora. Fueron las escuelas o las comunidades que básicamente estuve trabajando. Ay, qué bonitas, porque pasaste de niveles, pues trabajar con niños, nivel educación básica, pero también con la juventud, ¿no? Sí. Y que entonces, ¿qué actividades o cuáles fueron las tareas principales que tenías que diseñar en estos espacios de educación con relación a la educación ambiental, obviamente? Pues básicamente era diseñar pues materiales informativos referente al deterioro ambiental, pues lamentablemente por la mano del hombre, enfocados en diferentes puntos, por ejemplo, el ahorro del agua, la energía, el uso eficiente de estos mismos, la conservación del suelo, y pues apoyo en, como ya le había dicho, en temas de conservación en diferentes sectores escolares que ya le mencioné. ¿Y cuáles fueron tus impresiones? ¿Cómo viste que reaccionaron los diferentes grupos, las niñas, los niños, los jóvenes, o por ejemplo, si estaban el profesorado ahí, qué impresiones tuviste de parte de ellos? ¿Cómo fue la recepción del trabajo? Pues fue algo, se puede decir, bueno y un poco también triste, porque hay diferentes enfoques de la educación. Entonces hay en algunos que sí ya tienen esa apertura
a la actitud de involucrarse en el cuidado del agua, la naturaleza, los animales, les enseñan actividades sobre el manejo de los materiales de residuos orgánicos e inorgánicos. Por ejemplo, en el bachillerato CECITE tienen esa materia de sustentabilidad en la cual ellos ya lo tienen muy marcado y les enseñan sobre cómo trabajar con el material, incluso sus áreas de trabajo, sus salones están adaptados pues con material reciclado. Ellos tienen un espacio donde trabajan con alimentos, productos de allí mismo. Pero pues tanto hay cosas o experiencias gratas como hay puntos tristes que a mí yo le comentaba al ingeniero Celerino que me dio mucha tristeza ver a los niños del rancho agrícola que viven ahí dentro y pues no tienen esa oportunidad de decir, ay mami, me llevas a las A dunas, a la conocer playa. la No, parte ambiental. ajá, no conocen la playa, no conocen las dunas, Sí. no sabían que era un lugar desértico. Y les platicamos sobre que hay plantas, hay animalitos, y llevábamos miniculares y les enseñamos las aves, y bien emocionados ellos, contentos de ver las aves, y que le decíamos, este es un mezquite, mira esas plantitas, dan una florecita y dan un ejote, y se puede guisar o cosas así. Y pues los niños, pues yo me quedo con esa experiencia de que pues abren sus ojitos y se quedan con esa gratitud de decir, ah, mira, qué interesante, y ya hacía algo bueno. Y después fuimos ahí varias sesiones y después hasta niños llegaban y nos daban plantitas y cosas así. Y la verdad, sí. Es grato trabajar con niños porque pues se abren fácilmente. Sí, ¿verdad? Y sobre todo porque la línea que en la que estuvo tu proyecto, pues era desarrollar un poco las estrategias de educar, ¿no? De educar con un conocimiento que ellos ya tienen ahí porque es su entorno ambiental, su entorno natural, ¿no? Entonces, qué padre también que a veces en los mismos sistemas no siempre se puede desarrollar todo porque también tienen un enfoque agrícola, ¿no? O si eran ranchos así, ¿no? Pero qué bonita intervención la parte del proyecto social, donde, bueno, yo puedo ofrecer entonces visibilizarles esta parte, esta otra cara del ambiente donde habitan, ¿no? Sí. Principalmente. Y que el proyecto de servicio social sea ese su impacto social también, pues, ¿no? Porque hablabas de dos cosas. Una es fomentar la conservación, el conocimiento del ambiente para la conservación. Y la otra gran cosa que abordaste, nos parece muy, muy grande el proyecto, de hecho, que hiciste, es llevar la información, ¿no? Tengo entendido que hiciste, diseñaste, ahorita explicabas algunos trípticos, hiciste alguna de estas, pues como infografías, ¿verdad? Sí, claro, dentro del contexto para poder trabajar en las diferentes comunidades o, por ejemplo, en algún tema aquí, por ejemplo, el día de el cambio climático, cosas así, se hace en base a lo que es la comunidad, las necesidades de la escuela, lo que necesitan, que realmente nosotros, bueno, me incluyo como parte del voluntariado de la reserva, porque pues actualmente sigo siendo voluntaria de la reserva, nos enlazamos con ellos y vemos lo que ellos realmente necesitan. Entonces, ya mediante eso,
volvemos el tema, nos enfocamos a que, ok, debe ser algo más práctico, no tan teórico, porque son niños de tales edades, se enfoca el día, se hacen en ocasiones cuando son temas grandes, pues se pide la aportación de algún maestro para poder incorporarlo dentro de la actividad. En este caso, pues se hace una carta descriptiva donde se hace todo el guión, se ponen lo que son los objetivos, la misión, los procesos, los tiempos de cada actividad, el material que se va a llevar y por los protocolos de llevar por los logos, uno ir bien uniformado. En este caso, pues yo con mi uniforme, mi playera de voluntario de la CONAM, y pues prepararse referente a lo que es la actividad, hacer memoramas, hacer guías para que ellos interactúen con las especies, llamémonos flora, fauna, pues hacer no tan teórico, pero que ellos puedan adaptarlo dentro de su necesidad de conocimiento. Ya vemos, por ejemplo, temas de conocimiento de diferentes especies, como ahorita hay un proyecto que se llama Mar de Amores, el cual está vinculado con la reserva. Es un proyecto en el cual esa persona está involucrada con el proceso de monitoreo de las tortugas, en el cual pues se llevan los niños o a turistas, no nada más se lleva a la gente de escuelas o de jóvenes de universidades o de bachillerato, sino que también se oferta a otras comunidades, otras entidades, otros municipios, y ya vienen y se les habla sobre la importancia que tienen las lagunas de aquí de Guerrero Negro, la Laguna Ojo de Liebre, la Laguna Manuela, que es donde se trabaja, es un núcleo donde se hace todo el trabajo. Pues ellos, los encargados de monitoreo, pues hacen su proceso, van a avientar unas redes, traen a las tortugas y pues ellos ya comienzan a platicarles cuánto miden, cuánto pesan, por qué vienen aquí constantemente, por qué viven aquí, qué comen, cuál es el punto de, en el caso de los jóvenes o los universitarios, se les explica el por qué se hace ese trabajo, para verificar su tipo de alimentación, su salud, el si pueden tener esa enlace sanguíneo con otra especie, cómo es su cambio climático, porque ahorita se han estado observando especies que han volvido a capturar y han visto diferencias en ellas, el color, la forma de su caparazón y cosas así. Entonces todo eso se les va informando a ellos y ellos adquieren un como si fuera una carta de adopción de esa tortuguita, y ellos pues se quedan emocionados, los niños de la primaria, las secundarias, entonces vuelven a pedir esa porque pues eso se llevan pocos niños pues por el espacio y porque no se puede estresar al animal. Entonces pues ya platican en la escuela y pues hace una multiplicación de información y profe, yo también quiero, y entonces ya se lleva, ya al próximo mes, porque ellos, los encargados de monitoreo lo hacen cada mes, entonces, pues se hace constantemente y se ve ese contacto con los niños. Y pues se llega a una reflexión referente al trabajo, la eficiencia,
la importancia de que no es nada más el guardaparque, no es nada más el biólogo, sino que también los investigadores que vienen en el enlace con la universidad, por ejemplo, siguiendo en pie con lo que es el monitoreo, viene el doctor Eduardo, que está trabajando de zootecnista. Él ya es veterinario en la universidad, hace su trabajo, viene aquí, hace sus muestras de sanguíneo, de piel, y él va y las revisa y todo eso, y mediante eso ha hecho investigaciones, y por eso hoy por hoy la laguna se ha certificado como un área de alimentación. Importante. Y pero lo comenta nuestra compañera Olga, así como la verdad te oigo y ya dominas mucho el tema y las zonas, hablando de lo de tu historia de vida. Y qué bonito porque significa cómo, sí, la verdad logró compenetrarte entre tu hacer universitaria, el proyecto de servicio social, pero además desdoblarte en una cuestión voluntaria, ¿no? Entonces, qué bonito que como profesionista también estás buscando, sí, la parte científica formativa, pero también has tenido la oportunidad de transitar a esta parte de ser una interventora social, ambiental también, y además regalar más, que es como dar voluntariamente como profesionista, que al final creo que, bueno, cuando ya egreses, esperemos también pues que continúe esa capa de formación profesional, pero da, ¿no? Ese regresar a la sociedad que te rodea. Y lo otro, pues yo también me gusta resaltarlo porque lo platicas muy, muy, muy conmovidamente, cómo definitivamente cuántas puertas se abren con las infancias, también estuviste con las juventudes, ya nos dijiste, pero veo que como que con las infancias, porque son las que, como dijiste, están más abiertas, ¿no? Sí. Entonces, creo que has sido muy sensible al saber entender toda la información que está ahí y todo lo que se puede desarrollar al trabajar con infancias, ¿no? Y la educación ambiental. Y básicamente, en pocas palabras, esto da apertura a que uno como estudiante no es ese punto de que yo mi carrera es administración de agronegocios. Todo aquí, bueno, tengo una maestra, sí, que la cual le estimo mucho, es la maestra Sandra Díaz. Ella nos dice, no porque tú estés estudiando administración de agronegocios, tú ya vas a estar en el sentado en una oficina de administración de agronegocios. A lo mejor te puedes enfocar en otro tema, a lo mejor te puedes enfocar en el comercio, en estar enfocada en la seguridad e higiene, en la verificación de las normas que se piden para poder pasar de un estado a otro, diferentes especies. No necesariamente vas a estar en la tierra agarrando plantas, agarrando animalitos, Claro. plantando, sembrando. Entonces, es algo que cuando yo la conocí a la maestra, pues sí tenía esa idea, pero como que me dijo, no, oyes, espérate, escárbale bien, no te enfoques a de que tú nada más vas a estar ahí. Sí, Y pues como sí, abres. es una apertura y pues aparte, pues también se está abriendo la apertura de que uno como estudiante o como futuras generaciones no se quede nada más en el simple hecho de decir, ay, ya estudié la prepa, ya estudié una carrera técnica de administración, ya estudié una licenciatura de comercio o de turismo. ¿Por qué no estudiar una maestría o otra apertura para poder ampliar tu conocimiento dentro de lo que es la administración de agronegocios? Y es lo que muchas veces uno como estudiante no lo ve así. Y pues Sí, yo viendo mejor. todo este trabajo que he hecho me ha empujado a ver ese espacio que decir, no nada más te quedes ahí, Olga, solamente es
darte ese espacio y seguir adquiriendo más conocimiento. Y claro, también pues darlo a conocer a las personas que vienen detrás de nosotros. Pero sobre todo yo creo que lo que dices es no estrecharse, ¿no? ¿No? No ser estrecho. Y aún así, de todos modos, la carrera de agronegocios, para los radioescuchas que están por ahí o que sigan aquí en la red de Facebook, recordemos pues el no, esa zona, esa área de reserva, cuenta con estos enclaves agroexportadores, ¿no? Y creo que justo la intervención de la CONAM o ese tipo de proyectos, es decir, a ver, si tenemos desarrollo económico determinado como una zona en el área de reserva, pero estamos dentro de un ambiente natural y creo que juntos vamos a ir gestionando cómo potencializar la economía local, pero también cuidando el ambiente. Entonces, en realidad, el agronegocio, hablando de los que estudian agronegocios en esa parte norte, tienen esta coyuntura específica, ¿no? Que están muy dentro de un área natural protegida. Y todo el territorio es muy ambiental, ¿no? Pero me refiero a que están dentro de una regulación específica. Entonces, tienen Claro, que usar. sí. Dentro de eso, pues cabe destacar que pues aquí existen las vedas para poder trabajar en la pesca de diferentes especies, como por ejemplo la captura del pulpo. Antes se hacía en jabas, ahora son unos como tubitos especiales, no recuerdo el nombre exactamente, pero donde se introduce la especie y se queda ahí y ya ellos nomás lo sacan y ya no tienen esas complicaciones, estrés. Entonces, es el tamaño adecuado y pues no pierden los trabajadores de la pesca porque anteriormente, pues por ejemplo, en la captura del pulpo y por ejemplo en la concha, agarraban y aventaban las redes o jalaban las jabas y pues no tenían esa adecuación para verificar que me diera una cuarta o que en el caso de las conchas una cuarta o por ejemplo el pulpo, el tamaño que tiene que tener real. Y si no es, pues regresarlo, verificar que no esté golpeado, no esté dañado, no esté craqueada la carcasa de la concha, porque si está craqueada, pues la avientas y pues se puede provocar algún hongo, alguna bacteria que pueda alterar el área donde están y pues las otras almejas pues también se van a contaminar. En el caso de la del pulpo, pues no, porque pues el pulpo pues tiene manera de poder volver a, si se le cae una parte de sus tentáculos, pues le vuelve a salir. Entonces no es tanto, pero pues sí el punto de resguardar y saber que el pescador o el buzo tiene esa pauta y las fechas que deben de tener ese trabajo. El equipo eficiente que debe ser una panga adecuada, los capitanes tienen que tener su control, pues los buzos también tienen que estar validados, la cooperativa tiene que sacar un permiso. Y aparte, pues enlazarse con la reserva para verificar, pues, cuál es el área en la cual ellos pueden trabajar, porque pues no es nada más de que se tenga un trazo que diga, ay, nada más voy a trabajar de la laguna Ojo de Liebre a la Guerrero Negro, pero no nada más son cuatro trabajadores o cuatro cooperativas, son varias cooperativas, de hecho vienen de otras localidades y también vienen y adquieren el producto. Entonces, son diferentes zonas las cuales ellos van trabajando para poderle darle ese espacio de desarrollo a la especie. Ya ves, ay no, pues te digo, Olga, creo que has adquirido una amplitud de información, o sea, de ahora estamos con la parte de pesquera, estamos del ambiental,
Pues que era, entonces la verdad, felicidades. La vamos a estar escuchando, nos das de mucha información de la reserva, de esos espacios y sobre todo para acercarlos también a la comunidad desde un proyecto de servicio social, ¿verdad? Que parece que es como un Sí. mero trámite, constancia, que solo voy a liberar, pero que el estudiante se queda con todo este conocimiento nuevo, ¿no? Que complementa lo de las profesoras y las clases que tienes, obviamente. Y la verdad que muchas felicidades. El proyecto pues ya está terminado, ¿no? Ya el servicio social, Sí, la claro. compañera Olga lo empezó ahora en enero. Ahorita estás en otra etapa, que es entonces tus prácticas. Sí, así es, prácticas profesionales. ¿Y esas, están ahora dónde las estás haciendo? Allí mismo dentro de la reserva. Ah, excelente. No, Sí. pues muy bien. En realidad has ido abriendo puertas, lejos de Sí. que pensar solo voy a estar trabajando en una oficina. Creo que estás abriendo y descubriendo muchos mundos Sí, de posibilidades para ti. es que soy de las personas que se caracteriza por no quedarse quieta. No soy una persona que pueda estar, de hecho, la maestra y personas que están ahí del área administrativa me dicen, siéntate, Olguita, ya deja de estar ahí para acá, ya, Pues no, porque relájate. gracias a eso estamos en esta entrevista. Ya ves, Me ahora dicen, sí, relájate, desde La Paz te siéntate. estás hablando. Tómate un vasito de agua, sal a caminar. Y yo, no, no, es que tengo que buscar esta investigación, tengo que hacer esto, no, se lo tengo que entregar, no, es que así no era, le tengo que hacer otra vez de nuevo. Y Sí. esa constancia tengo de que si voy a Tenaz. hacer algo, lo hago, pero me gusta hacerlo bien y que la gente se quede, pues, convencida o que vean que tengo esa apertura de trabajar y que no me da miedo a el que me impongan algo que digan, no, ahorita en media hora quiero que me hagas esto. Pues yo veo cómo lo hago, pero pues lo trato de hacer. Excelente, pues ya lo estás haciendo, en realidad ya eres, considérate toda una, en términos de práctica y conocimiento práctico, muy profesionista porque hiciste todo tu procedimiento de este proyecto, mira hasta dónde llegó el proyecto, que ahorita estás en una parte de prácticas, ¿no? Entonces, en realidad ya estás, ¿en qué semestre ya vas a pasar entonces? Por si. Ahorita actualmente es el noveno semestre. La Ya. carrera de administración de negocios lleva 9 semestres. Solamente las otras carreras solamente son 8. Ajá, Y entonces estás pues, a nada de en realidad cerrar, pero no que yo llevo, creo que ya vas muy formada, pues, ¿no? no llevo como tal materias, pero sí es tomar esa formación laboral, que es este semestre en prácticas profesionales. Ya a partir de enero, noviembre, como noviembre, pues se supone que ya debe de estar por darse conclusión a las prácticas. Y que en realidad está mal dicho como si el servicio social no fuera una práctica laboral, ¿no? Porque recuerden que cuando ya estás haciendo el servicio, si así sea en una escuela, una ONG o una oficina gubernamental o incluso en un proyecto de investigación, pues eso ya es trabajo. Y las relaciones y las vinculaciones que tienes ahí en cuanto a, pues, investigadores, técnicos, jefes administrativos. Todo ya es el mundo laboral, todo eso ya es el campo laboral al que dicen, es que cuando egreses, es que vas a entrar al trabajo. Ya, de verdad, créansela, ya están en ese campo laboral cuando van a hacer su servicio social y vean esta bonita experiencia de Olga en cuanto a los valores de la dedicación, la constancia y cerrar círculos, ¿no? O sea, hacer bien tu proceso, terminarlo en tiempo, que fue supongo que lo que te llevó, porque ya ahorita ya estás hasta en las prácticas, para no ir también dejando las oportunidades de ya estar en este ambiente de lo laboral que a veces se añora tanto como estudiante. Sí, y pues como le decía, lo más grato de hacer labor es de servicio social. Yo me quedo con ese,
con ese granito de arena que le dejo a los jóvenes, a los niños, y no nada más yo, sino que todas las personas que están involucradas en la educación. Claro, cabe destacar las personas que están formando proyectos nuevos para mejoras de alguna especie o de alguna comunidad, que les estén dando apertura para poder trabajar, comercializar su trabajo, su producto. Pues ese granito de arena que a las futuras generaciones les va a quedar, que el día de mañana tengan esa apertura de decir: ah, sí, yo quiero ser biólogo, yo quiero ser investigador, yo quiero ser científica, ¿por qué no un doctor? Pues eso sería un gusto real que dijera yo dentro de 6, 8 años. No sé yo dónde vaya a estar, pero que tenga ese contacto con alguien y que me diga: ay, yo soy Julanito niño, o ese niño ya ha crecido, pero soy ese Sí. muchacho. Eso es lo más grande que podría hacer para mí. Pues yo creo que ya lo estás haciendo, ya dejaste una huella donde interviniste. Te felicitamos por eso, la verdad, porque has dejado ya esa huella en esas comunidades, en esa escuela, ahí quedó registrado en una memoria. Entonces, la verdad, ya también hay que estar en la parte de gozarlo y creerlo. Y con esto cierro aquí un poquito, pues ya la transmisión, que es aquí estamos por Meet, porque como estamos de campus a campus, ella está en el campus de Sí. Guerrero Negro, inscrita, y entonces está en su casa ahorita ahí para hacer esta entrevista que nos regaló, y agradecemos también los acercamientos que hicieron las sesiones posibles nuestras compañeras de trabajo en la universidad, en el Departamento de Servicios Estudiantiles, la trabajadora social Leticia Ramona Jota, y también obviamente en el homólogo allá en el campus de Guerrero Negro. Les mandamos un saludo, un agradecimiento. Y pues nos despedimos con ya nuestra próxima, más adelante egresada, Olga Lidia Mendoza. Muchas gracias y muchas felicidades por este proyecto de servicio social, con gran corazón, obviamente por el lugar donde vives, que ya es como que es tu hogar. Eres subcaliforniana por completo, o sea, todo lo que haces y participas por esas tierras. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, y pues la Universidad Campus Guerrero Negro, UAS, está forjando nuevas generaciones de trabajadores dedicados no nada más a la conciencia ambiental, sino que también a la amplitud al comercio, a dar a conocer nuestras áreas naturales. Y pues aquí estamos, y pues muchas gracias por el espacio, doctora Miriam, y pues agradecida y agradecidos todos los estudiantes por el conocimiento, a los maestros y el espacio también. Muchas Claro gracias. que sí, porque es para ustedes todos y todas. Entonces, un saludo también a toda la comunidad estudiantil en Guerrero Negro de parte de este campus. Y nos despedimos, estimado auditorio. Espero que te haya gustado esta conversación, que la puedes dar ahí like y transmitir y compartir con tus contactos allá en Guerrero Negro o aquí en La Paz. Y sobre todo, pues quedarte con esta, la verdad me parece una bonita experiencia de un servicio social. Con un gran sentido social y obviamente con mucho corazón por el cuidado del ambiente que tiene Lidia. Así que pues, y que empezó desde una carrera de agronegocios transitando hacia otros temas que se conjugan, ¿no? Con el tema de la educación ambiental, y entonces eso permite también a veces abrirse a otro tipo de proyectos de servicio social. Entonces, anímense, vean esta propuesta de proyecto de servicio social. Y recuerden también consultar siempre su convocatoria estudiantil para el servicio social. Pues se despide ustedes, Miriam Bautista, Olga Lidia, que está aquí en la pantalla, y le agradezco nuevamente la conexión desde Guerrero Negro, está pues, aquí grabando. Y pues nos despedimos, estuvimos aquí en el 1180 de amplitud modulada, y recuerden en esta transmisión en Comunicación Radio UAPS en Facebook. Así que el siguiente martes también continuamos por esta transmisión. Nos vemos. Muy buenas tardes a todos.
Olga Lidia también.